de crecimiento en la fe. Con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón. Con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Estamos aquí en este Telemaratón Televida porque juntos llegamos más lejos. Aquí tú sabes, no te hagas. Estamos en el Giroscopio versión maratón, tú lo sabes. Familia, aquí estamos. Hoy vamos a disfrutar de lo que es la trivia giroscópica aquí por este tu espacio. Televida, Canal 41, el canal católico de la familia, pero hoy con una versión distinta donde estamos junto contigo, contando contigo para lograr este proyecto de evangelización. Así que contamos contigo, contamos con tu apoyo para lograr esto. Vuelvo y repito, juntos llegamos más lejos. Familia, de una vez. Producción, ayúdame ahí. Trivia giroscópica. Hoy tenemos dos equipos de jóvenes llenos de Dios, una representación. Ahí también Felipe está muerto de la risa. Felipe está muerto de la risa. Familia, una representación de la comunidad salesiana. Oye, allá atrás, cuando vuelvo a repetir lo que dije, ustedes me hacen una bullita y me dan un aplauso. Familia, aquí hay una representación de la comunidad salesiana. ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí hoy también nos acompañan con nosotros jóvenes de la Renovación Carismática Católica, pero, ellos viven la fe. Díganlo ahí. Ahora sí, fuerte el aplauso para esta juventud que hoy está aquí acompañándonos. Pero nosotros tenemos un jurado bien chévere de Dios, un jurado de Dios. Así que yo quisiera que producción vaya volteándome la cámara porque esos muchachos son de aquí. Míralo ahí. Feral Vázquez. Ricardo Suazo. ¡Ay, ay, 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 ay! Miren qué lindos, qué bonitos. ¡Ay, ay, 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 ay! Las esposas de cada uno están ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bello! Pero está bien, está bien. ¡Qué chévere, qué chévere! Familia, de una vez decir parte de las reglas que vamos a estar trabajando en esta trivia giroscópica. Familia, miren. Mírenme. André, pero mírame. ¿Cómo es? Familia, parte de las reglas serían lo siguiente. Cuando termine de hacer la pregunta, no antes ni de cuando termine de hacer la pregunta, tenemos la oportunidad de tocar la campanita y el que la toque primero es quien tiene la oportunidad. Ahora, si usted tocó y la dijo mala, automáticamente pasamos al otro equipo, ¿verdad? Viene y acontece que cada uno de nosotros, luego de tocar la campanita y que tengamos el espacio para responder, tendremos 40 segundos. Bien, ¿estamos ahí? Eso me gustó, esos muchachitos son inteligentes. Ustedes como que han vivido esto en otra vez. ¿Verdad que sí? Viene y acontece, familia. Eso me gustó, vale, está activa. Familia, tendremos un momento donde daremos un chance a que busquemos en la Biblia para que se ayuden y ahí también continuamos. Bien, Ricardo, ¿no hay más nada que agregar? No, ready. Ustedes saben que si por ejemplo tocan los dos al mismo tiempo, ambos van a tener la oportunidad de contestar. El que tenga la respuesta más completa, entonces ese se lleva el punto. Sí, justamente en este espacio le pregunté a Ricardo para que él lo diga por eso. Porque ellos son los que van a decir, si tocan al mismo tiempo, ellos son los que van a decir fulano primero, fulanito primero. ¿Entiendes? Entonces, por eso le di el espacio a Ricardo en ese momento. Entonces, vamos de una vez con una pregunta y no de ensayo. Viene la pregunta. Ay. Tocan la campanita. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la representación del animal ganador en el equipo de béisbol de República Dominicana? Las águilas. Claro. Las águilas, además. ¡Ey! No hay discusión en esa respuesta. Dios mío, y los dos jurados ahí. Definitivamente. Pero no, está bien. Como 50 puntos. Familia, arrancamos de una vez. Equipos,
activos, atentos, atentos que nos fuimos ahí. Trivia giroscópica, versión telemaratón. Primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la anciana que ofrendó dos monedas dio más que los demás? Hay un suspenso. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ey, en serio! ¿Por qué la anciana que ofrendó dos monedas dio más que los demás? ¡Ajá! ¡Ah, qué chulería! ¡Qué chulería ahora! Pero, jurado, ayúdenme ahí. El equipo de los salesianos tiene la oportunidad de contestar. Vamos a ver. La anciana dio más que los demás porque era lo único que tenía. Dio todo lo que tenía. El jurado, usted eso es lo que sabe. ¿Qué dice el público? No, positivo, positivo. Así eso. Que un punto para los jóvenes de los salesianos. Eso. Entregó todo lo que tenía. Familia, recordarte que el espacio del giroscopio hace cosas como esta para nosotros seguir creciendo en la fe. Que no se te olvide. Y mientras vamos creciendo, esperamos que tú marques los números que están en pantalla y aportes, apoyes a esta causa, Telemaratón, Televida. Segunda pregunta, familia. Ay, 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 ay. Chu, 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 chu. ¿Cuáles tres personajes vieron al necesitado en el suelo en la parábola del buen samaritano? Ey, ustedes me están relajando. Ok, sonó una campana. El sacerdote, el samaritano y el judío. Bien, el jurado que sabe allá. Espérese, jurado. No. El jurado, espérese, jurado. Ajá. Ricardo, que te vi como mala fe ahí. ¿Sale? Vamos allá, ¿qué dice el jurado? Negativo, esa no es la respuesta. Ok, ok. Entonces, como dijimos en la, en las reglas, inmediatamente pasamos a otro, al otro equipo. Pero de una vez, güey, Carlito, güey. Ya no pueden seguir. Oeli, vamos allá. Nos fuimos. No, ya no hay tiempo. Nos fuimos. Ay. Ay. Tres. Pasaron. Espérate. Pasamos. Ok, ok. Lo dijo con su boca. ¿Y la respuesta real, familia? La respuesta muy cercana a lo que ellos muy dijeron. Muy cercana. Eso estaba como a dos calles. A una. A una calle. Un sacerdote, el samaritano y un levita. Un levita, mané. Que no es lo mismo que un simple judío, ¿verdad? Sí. Deberían de ese punto porque estuvimos cerca, ¿me entiendes? Estuvo cerca, pero no... No, no, no. Y soy de las águilas, ¿me entiendes? Ok. Lo vamos a pensar. Tercera pregunta, familia. Tercera pregunta. Y esta la voy a poner más fácil. No me vuelvo a hacer eso. Selección múltiple. En el libro de Reyes se relata la historia de una mujer que dio de comer al profeta Elías y este a su vez revivió a su hijo. ¿Cómo se le conoce a esta mujer? La viuda de Jesé, María Magdalena, la viuda de Sarepta. Ya terminé. Ok. No, lo que diga el jurado, no me mire a mí, papá. ¡Ah! No, definitivamente. Cuando tocan la campana al mismo tiempo, pues le damos paso a cualquiera de los dos grupos. En este caso, a los hermanos salesianos. Vamos a ver. La respuesta correcta es la viuda de Sarepta. ¿Quieren confirmar esa respuesta? ¿Entre ustedes? ¿Quieren pensarlo? ¿Cómo es? Repite la respuesta, por favor. La viuda de Zaret. ¿Seguro? Zareta. Positivo. Esa es la respuesta correcta. Están activos los muchachos. Hasta yo me asusté, oye. Familia, pasamos de una vez a la pregunta. Equipo de producción. Vamos anotándome los puntos ahí. Vamos allá. Pasamos de una vez a la pregunta número 4 a nivel de selección múltiple. ¿Cuál apóstol trajo a Jesús con 5 panes y 2 peces
posterior a que Jesús realice la... Espérense, no he terminado, que estoy terminando. La multiplicación milagrosa. Viene, recuerden que esto es selección múltiple, yo lo voy a decir los nombres ahora, entonces tranquilo. Juan, Santiago, Judas, Andrés. La renovación. Andrés. Pero espérate, claro. Nadie ha dicho nada. ¿Cómo? Pero no, tú todo. ¿Entiendes? 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 Me voy adelante. Claramente fue Andrés. El jurado sabe que. Pero, y soy aguilucho. Cámara, producción. Yo soy aguilucho y ahora estoy haciendo lo que me da la gana. ¿Cómo es esto? Déjenlo hacer lo que le dé su gana, por favor. Dale algo. ¡Correcto! Pero espérate. ¿Qué fue lo que él dijo? Repítelo. Andrés. Claro. Sí, yo oí otra cosa ahorita. No, Andrés. ¿Y cómo tú te llamas? Andrés, ¿me entiendes? Fue mi hermano. Mío. Yo creo que sin querer creyó otra cosa y dijo el nombre de él, pero está bien. Whatever. Familia, nos fuimos. Producción, vayan anotándome los puntos ahí para que cuando llegue el momento lo logremos. Bien. Pregunta número 5. El joven... Ahí, eso me gusta. El joven rico le aseguró a Jesús que había cumplido todos los mandamientos. Pero Jesús le dijo que le faltaba algo. ¿Qué era lo que le faltaba? Bueno, están activos estos grupos y... No, familia, miren, voy a decir algo. Qué bueno que tú, el que está viendo esto, vea la juventud cómo está. Que está activa, está leyendo, está... Esos grupos juveniles, esos grupos de oración, para gloria de nuestro Señor Jesucristo, están llevando una formación dentro de nuestra iglesia. Producción, perdón, jurados, ¿qué dicen? ¿Quién va primero, quién va después? No, en este caso, al tocar las campanas simultáneamente ambos equipos, pues le vamos a dar la palabra al equipo de los salesianos. Vamos a ver. Muy bien. La respuesta es que le exigió donar todos sus bienes a los más necesitados o a los pobres específicamente. Ahora vamos a escuchar la pregunta del equipo de la renovación. Vamos a ver. La respuesta. La respuesta. Sí. Casi va de la mano realmente, pero no le exigió, sino le dije, vende todo lo que tú tienes y sígueme. Y él se apenó por aquella pregunta y se fue luego cáliz bajo por la pregunta de Jesús. Creo y que el punto es mío, ¿eh? Ahora el jurado tiene que deliberar algo. Aguilucho. Familia, miren. Aguilucho. No. Familia, algo muy importante que acaban de dar los chicos en estas dos respuestas. Pero se parece mucho, ¿verdad? Parece mucho. Ahora vamos a ver qué dice el equipo del jurado, mi hermano Ricardo, mi hermano Feral Vázquez. Vamos allá. Mira, aunque ambos equipos tocaron de manera certera la respuesta, pero entendemos que el equipo de Jucris, la renovación, pues fue un poquito más asertivo. Y fue así, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Sí, bueno, y sígueme, o sea que... Muy importante la última cosita que el Señor le agregó. Así mismo es, el desprendimiento, y eso es lo que tenemos que practicar todos hoy. Así que el punto es para los chicos de la renovación carismática. Eso, muy bien, excelente. Familia. Que se sepa que cada equipo tiene 2 puntos, ¿eh? ¿Dos puntos? Cada uno. Bueno, por esta pregunta que vamos a hacer ahora, yo le voy a dar 2 puntos. Vale 2 puntos. O sea, vale 2 puntos. Que este, un tablazo. Acá. Estoy atento al Licey. Sí, Ricardo, no, usted sí, me Ricardo ahí. Sí, no. Viene ahí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una pareja que hace una gran ofrenda a Dios con el objetivo de recibir gloria de parte de la iglesia. ¿Cómo eran los nombres de esta pareja? Como yo sé que no van a tocar la campana de una vez, quiero que sepan quiero que sepan que esta pregunta es un comodín. Que es un comodín, que le da 2 puntos. No es que le va a dar un solo punto, sino 2. Acción.
Vuelvo y le hago la pregunta, familia. Viene ahí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay una pareja que hace una gran ofrenda a Dios con el objetivo de recibir gloria por parte de la iglesia. ¿Cuál es? Yo creo que podemos ayudarlo y sí, que lo busquen en la Biblia. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Buscando en la Biblia. Pero ya ustedes saben, tienen poco tiempo. Y mientras los chicos buscan en la Biblia, pues todas las personas que nos acompañan, ¿verdad que sí? Sí, van buscando su token, van buscando su laptop y empiezan a donar a través de todos los medios que tenemos. Ahí está el PayPal y las diferentes cuentas. Así que empiece a hacer su aporte para que sigamos llegando más lejos. Ay, 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 ay. Nada, así que, y como los muchachos son aguiluchos y ahí también liceístas, y liceísta, yo espero que ambos los fanáticos que empiecen a donar también. Vamos los aguiluchos de corazón a demostrar que nosotros somos solidarios, ¿verdad que sí? Que sabemos donar y que este canal es de todos. Así que activándose las llamadas. Ricardo. También que vayan buscando sus respuestas. Vayan activo para ustedes también tengan la respuesta de estas preguntas. Familia, yo quisiera que todos los que están ahí atrás, contemos de 10 para atrás. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos allá. Tenemos respuesta. Podemos leer la campanita y digan paso, lo que sea. Wow, 2 puntos, vale. Ustedes están burlados. Y no se lo ganaron. Bueno. Paso. Familia, la respuesta era. Bien, la respuesta a esta pregunta es Ananías y Zafira. Si ustedes pueden ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, se van a encontrar con una pareja que vio que a las personas que le donaban a la iglesia le daban cierto reconocimiento. Entonces ellos lo que hicieron fue que vendieron muchos de sus bienes, no todos, sacaron una parte, se la dieron a los pobres y estaban esperando esa gloria. Bueno, el Señor no vio esto con agrado. Murió Ananías y más adelante también murió Zafira por este pecado. Familia, wow, qué preguntita ni más pesada para este momento. Familia, donemos de corazón. Dona de corazón, apoya esta causa. Ay, lo que esconde la mano izquierda y pon la derecha adelante. Familia, miren, hay un asuntico que voy para allá. Hay un asuntico que si tú tienes 500 pesos de ofrenda, nosotros como Televida vamos a buscarlo a tu casa. Te vamos a ayudar ahí. Emma, esto corre por mi cuenta. Si tienes 400, nosotros vamos ahí. No hay problema. Que el equipo de producción dijo, no, que de 500 para arriba. Familia, si tiene 400, nosotros vamos igualito. No le pare. Eso cubre. Me lo cobran a mí, no es sí. Producción, ahí, no le pare. Tranquilo. Sobre esta última pregunta, a mí me gusta que esté en el contexto de la donación. No done una parte para que le den gloria. Done para dar gloria a Dios. Bendito sea Dios. Uy, uy, uy. Eso era más el girocopio, que se oían esos códigos. Familia, con esta pregunta cierro. Tócalo, la tribu. Tócalo, señor. Con esta pregunta cerramos la trivia. Con esta pregunta cerramos la trivia. Trivia giroscópica, versión maratón, telemaratón, televida. Ok. Personaje, vamos, ayúdame, Adrián. Adrián Santana. Eso. Personaje de la Biblia que pensó que podía comprar los dones del Espíritu Santo. Personaje de la Biblia que pensó que podría comprar los dones del Espíritu Santo. No hay opciones. Vamos a ver. Ay, 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 hay una campana ya. Espérate, no hable. Felipe, tú no vas a decir, Dios, lo que sea, pero ¿cómo es el asunto? Ah, tú. ¡Oh! No, pero. El micrófono está más cerca de él. Ey, Felipe está a un lado. Bueno, fue Simón.
fue Simón. Pero fue Simón. Yo hago un lío, Simón. Es lo que me diga mi hermano allá de... Yo del jurado. Ustedes no quieren pensar un poquito esa respuesta. Oh, pero no. Este Andrés está agentadito y con aceite y de todo. Seguro. He debido muerte. Ricardo. Ey. Piénsenlo bien ustedes también. Es que yo esperaba más. Ustedes no quieren pensar esa respuesta. ¿Eh? Ey. ¡Positivo! Fue Simón el Mago. ¿Eh? Punto. Para el equipo de la renovación y punto que pesa. Punto ganador. Familia, el equipo ganador son nuestros hermanos de Vivir la Fe, Renovación. Punto ganador, carismática, católica. ¡Ey! Pero recuerden que esto no es una competencia, porque juntos llegamos más lejos. Familia, vamos a pasar al otro estudio. ¡Ey! ¡Llama! Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio.